Bueno, pues vamos a comenzar con las instrucciones de Paperback. Paperback es un juego creado por Tim Norris en el que tenemos que mejorar nuestro deck de poco a poco. Esto se conoce como deck building. En Paperback, cada uno de los jugadores encarnará un escritor que trata de ganar fama, por lo que el objetivo es ganar la mayor cantidad de fama. Y eso se logra al comprar estas cartas que están aquí abajo. Todos los jugadores comienzan con la misma cantidad y tipo de cartas. 5 consonantes, que son la R, la S, la L, la N y la T, y 5 comodines, 5 wilds. Estas cartas también cuentan como puntos de fama al final del juego. Cada jugador revolverá su mano, su mazo, y así comenzará el juego. En tu turno, tomarás 5 cartas y formarás con ella una palabra. Por ejemplo, en este caso, está difícil porque tengo 4 consonantes, pero voy a formar sin. Entonces la coloco aquí, y una vez que se revele la palabra jugada, esta tendrá un valor en centavos determinado por la suma de puntos en esta esquina, con el que podrás comprar otra carta de las pilas de ofertas y así tener más letras y poder mejorar sus palabras. Cuando hayas comprado tu letra, por ejemplo, con 2 puntos, me voy a comprar esta E. Pones todas tus cartas en la pila de descarte y tomas 5 más de tu mazo. De acá. En el momento que no tengas más cartas en tu mazo, tomarás todas las cartas de tu pila de descartes, las barajarás para formar un nuevo mazo y volverás a sacar 5. El juego continuará de esta manera hasta que tengas la capacidad de comenzar a comprar las cartas más altas y los puntos de fama, que de igual manera sirven como comodines, pero no te darán ningún centavo para comprar letras nuevas. El juego termina cuando 2 de los mazos de puntos de fama se hayan terminado, alguno de estos dos, o cuando ya no haya letras en esta pila, llamada Common Cards. En cualquier momento, cualquier jugador puede hacer uso de la letra en la carta superior de esta pila y el valor de esa letra se le sumará a los centavos de su palabra. Supongamos que yo tengo esto en mi mano y hago uso de esta carta. Así que sumaré todos estos centavos para comprar cartas de las pilas de ofertas. Usaré T. Tengo 2 puntos, me compro otra E, una E, y descarto todas mis cartas en mi mazo de descartes. Las Common Cards pasarán a la pila de descarte de cualquier jugador en cuanto éste forme una palabra de este número de letras, por lo que es conveniente tener cartas con 2 letras o aquellas que te permitan usar poderes. Muchas de las cartas tienen acciones. Acciones especiales que te darán ventajas o dificultarán el juego para tus oponentes. Por ejemplo, esta T te da una carta más en la siguiente mano. O esta H que le impide a tus compañeros, bueno, a los otros jugadores, comprar una carta que cueste más de 8. Así que cuando las juegues, no olvides aplicar los efectos. Existen distintas variantes del juego, como el Bounty, en el que si en algún momento no sabes qué palabra poner, puedes mostrar tu mano a los demás jugadores y ellos te sugerirán palabras que puedes crear. Si escoges jugar una de las que te sugirió alguien más, él o ella se llevará uno de estos cubos y podrá intercambiarlo por un centavo a la hora de comprar una carta. Ay, ya los tiré todos. También están otras cartas, están estas otras cartas que le dan un poder especial a cada jugador, como el typo. Una vez por turno, si no tienes wilds en la palabra, ganas un centavo. Y bueno, hay distintos. Y 2 más que ofrecen puntos de fama. Las de premio y las de tema. Si decides jugar con las primeras, escogerás una al azar y esta se convertirá en un objetivo global y se le otorgará al que lo cumpla al final de la partida. Por otro lado, para jugar las de tema, se revela una carta, igualmente al azar, y el primer jugador que cree una palabra de las que se muestran aquí se llevará esta carta frente a él. Si en algún momento otro jugador forma otra de estas, automáticamente se la llevará el segundo, así que se la pueden robar. Por último, existe la variable cooperativa.
Para jugar de esta manera, se formará una pirámide de esta manera. Las cartas de menor valor abajo y así hasta llegar a la más cara. El objetivo cambia, pues todos los jugadores tratarán de ganar las cartas de fama antes de que una se llene de 5 cubos. En su turno, cada jugador que no compre una carta de la pirámide colocará un cubo en cualquier carta descubierta y al comprar una, se le quitarán todos los cubitos. Y eso fue Cómo Jugar Paperback. Nos vemos.